loca el video, ¿no? Ahí tienes tu clip, lo agregas y ya te salen aquí las dos fuentes, güey. ¿No? Ahorita el audio que estaba recibiendo es este, del video. Y ese igual lo tiene el mini. Todos. Y puedes como que meter, dividir la pantalla para meter también ese video. A ver eso. Lo tuve que haber preparado antes. No puedes. ¿Sí? Pero es que como ya está, prefiero que termine. O sea, antes de darle play. De todas maneras, Erika, sí te está grabando eso. ¿Qué tal, amigos? Tengan muy buenos días. Estamos a punto de dar arranque a este gran encuentro de semifinal desde CU. Pumas recibiendo a Centinelas de Sedena. Como capitanes está Diego García Rodríguez por parte de los locales. Patricio Frías con el número 0. Con el 21 está Eric Ortega. Y con el 9, Bruno Loza Sandoval. Por parte de Centinelas está Mahomes con el número 6. Con el 2, Diego. Con el 50, Dudú. Con el 74, Shanti. Y en un momento les indico quién está pidiendo el volado. Me parece que es Charlie. De cualquier forma, ya el oficial nos da la indicación de que Centinelas gana el volado y se reservan para la siguiente mitad. Y ya les puedo confirmar, efectivamente, quien está pidiendo el volado para el equipo de Centinelas es Charlie, número 12. Ya cada uno de los equipos toman los lugares iniciales que van a defender. A recibir Pumas, nos indica el oficial. A dar la patada de kickoff, Centinelas de Sedena para el arranque del primer cuarto del encuentro. ¿Sabes qué me pasa de aquel lado? Nos vamos entonces directo a las acciones. Número 11 comandando a la formación de equipos especiales. David, por parte del equipo de Centinelas que viste blanco y oro el día de hoy, con casco carmesí, la patada va hasta la yarda 16 y desde ahí viene la devolución, esperando los bloqueos con paciencia, deriva hacia la banda izquierda, se va a quedar con el máximo avance sobre la yarda 43, en la devolución número 0, Patricio Frías, por parte de los Pumas, y desde ahí entonces toman el balón para su primer ataque, y nos vamos con el primer drive entonces de la escuadra azul y oro. El balón ahí, con el... con los Pumas, quarterback de escopeta, cuatro receptores en la formación, voltea a la derecha, pase completo, ahí está Diego García encontrando con el receptor número 10, Alfredo Crespo, que tiene un avance aéreo de 9 yardas, tal vez le da el primero y 10 ahí cruzando a medio campo para Pumas CU. Viene primera oportunidad en la tacleada, el perímetro número 11, David por parte de Centinelas. Ahí está entonces, quarterback dándole el engaño con el corredor. Va de frente Diego García Rodríguez, se está escapando por el centro del campo. Recorre 49 yardas para poner los primeros 6 puntos del encuentro en favor de Pumas en esta semifinal de la categoría AAA. Nadie pudo entrar a frenarlo, todo el centro del campo libre y el quarterback de Pumas le pone los primeros 6 puntos del encuentro a esta semifinal en Ciudad Universitaria. Y aquí viene Iñaki Villicaña para completar el trabajo ofensivo en la primera serie ofensiva de Pumas. La patada es buena, así que Iñaki Villicaña le pone un punto más al partido, 7 para Pumas, 0 para Centinelas en esta infantil AAA. Es correcto, una cubetada de agua fría para Centinelas, empezar de esta forma el encuentro con puntos en contra. El juego es aún joven, quedan 4 cuartos. Tenemos todavía mucho por delante y mucho por ajustar para Centinelas. Que bueno, si quiere pelear el juego de campeonato, tiene que en esta patada de salida tener una buena devolución. Mientras tanto, ahí viene Iñaki Villicaña para el kickoff. Listo, derecha, listo, izquierda.
A la devolución, Charlie, se le va de las manos el balón ahí en la 15, donde recupera de inmediato, recorre yardas laterales, está dando la vuelta y viene aventajando con la defensa hasta que el mismo pateador es quien se encarga de ponerle freno, pero ahí a la altura de la yarda 27 hay un pañuelo, así que antes de continuar tendremos que esperar indicaciones de la planilla arbitral. Y ahí está, igual el pateador Iñaki Villicaña. Lo que decíamos, necesitamos que Centinela respondiera con una grande jugada y ahí está. Una buena devolución que los pone ahí por la yarda 43. El castigo en contra de Pumas CU y tendrá una todavía mejor posición de campo para iniciar esta ofensiva en el primer cuarto, Centinelas. Sí, el máximo avance quedaba de por ahí de la 40 más o menos, después del castigo que es un foul personal en contra de los Pumas. Pues nos vamos a ir hasta la yarda 42, pero ya en territorio rival, Centinelas va a tomar posesión para este drive ofensivo. Ahí primera está. Oportunidad, colocado ya en la 42. Como receptor por el costado izquierdo aparece en la formación de Centinelas David con el número 11. Un solo corredor acompañando al quarterback, Bish con la entrega, intenta derivar, pero en ese momento se le plantó de frente este defensivo número 26 a Charlie para la tacleada. Emiliano de la Rosa, el hombre que entró por el lado izquierdo, le dio la vuelta al tacle derecho de Centinelas y se encuentra el quarterback ahí de frente por el lado ciego, lo detiene atrás. Segunda y largo para Centinelas. Del lado izquierdo en la línea de Centinelas, número 75, Nadir. Y junto a él como tackle está Shanti, número 74. Hay hombre en movimiento, se ajusta como wing por la derecha Andrés, que porta el número 13. Van con Mahomes, atacando por el lado derecho. Buena lectura y buenos los bloqueos. Mahomes saca hacia adelante unas 8 yardas o 10. Nada despreciables a los Centinelas de Sedena, que bueno, van a tener una tercera oportunidad ahora mucho más cómoda. Va a ser una tercera y 4 aproximadamente. 4 yardas. Salen con trips ahora por el lado izquierdo en esta tercera oportunidad. Bish en el conteo, dando últimas indicaciones a su cuerpo de receptores. Por la derecha está aislado con el 5 Matías, voltea hacia la zona contraria. ¡Uy! Se quedó Charlie mirando, no supo para dónde, rebotó, intenta recuperar la jugada sin éxito King con el número 19. Y bueno, también buena y rápida la reacción por parte del perímetro de los Pumas. Así es, José Luis Moreno Rosas está ahí atento al rebote, se alcanza a regresar el receptor de Centinelas, pero el golpe de José Luis incomoda al receptor y evita que le complete el pase al perímetro de Pumas, dejando a Centinelas en una situación complicada porque viene cuarta oportunidad y sigue buscando esas 3 yardas para primero y 10. Centinelas pues va a buscar encajonar a King, se integra de último momento por el costado derecho a la formación Diego, allá a la línea. Conteo largo en este despeje, el centro llega sin problemas y van a intentar encajonar, aunque en el primer impacto el balón cayó fuera, me parece que a la altura más o menos de la yarda 20, así que desde ahí el equipo de Ciudad Universitaria va a tomar el balón nuevamente para el ataque. Quarterback, ahí se mantiene de escopeta Diego García Rodríguez, un hombre lo acompaña a manera de protección de pase. Hombre en movimiento, ahí está, también lo protege por la carrera al corredor, le abre el hueco, una serie de movimientos, cortes importantes de Luigi Hernández Martínez, que pone un acarreo de 8 o 9 yardas para Pumas CU. Jugadas en serie, con este ritmo no le piensan dar tregua a la defensa de Sedena, aquí vienen con el pase lateral y por poquito consiguen el movimiento a través de la cadena, se van a quedar cerca, todavía no más allá, va a venir una segunda oportunidad. A la mitad del camino se quedaron las Pumas, necesitan otras 5 yardas aproximadamente. Diego García volteó a la izquierda, tiró el pase y encontró a Alfredo Crespo, que le da un avance aéreo de 4 yardas a Pumas. Mantiene 4 receptores, Diego García en la formación, engaño con el corredor y va de manera personal nuevamente a atacar el centro de Centinelas y vuelve a hacer daño, llega a medio campo avanzando cerca de 17 yardas, Pumas en la yarda 50. Vaya forma de promediar yardas en esta serie de los Pumas, pegaron primero
con una serie de solamente dos jugadas y ahora están moviendo bien el balón, promediando aproximadamente entre 5 y 6 yardas por jugada. Así es, Diego García y compañía. Ya han ido avanzando ahora de poco a poco. Hay un resbalón por parte de Luigi Hernández. Ajusta bien y de todas maneras alcanza a ganar yardas ahí en este último jalón. Una yarda de ganancia. Ya está en campo que defiende Centinelas. Gabo, el hombre que aparecía para realizar la tacleada, y es que arrancaba el recorrido. Por ahí la condición del campo creo que no le jugó a favor al corredor. Iba perdiendo la vertical. En el momento que recupera, encuentra a Gabo de frente y rompen para jugar esta segunda y 9. Estamos entonces con Diego García buscando 9 yardas para la ofensiva de Pumas. El hombre de movimiento, doble engaño, dejándole finalmente la bola a la carrera de Mike Muñoz Ochoa. Que bueno, ya Centinelas hizo los ajustes y ya va a ser difícil avanzar por el centro vía terrestre. Manda Diego García, doble gemelo en esta situación de tercera y 9. Para atrás, se para, suelta el pase ahí al cruzado buscando a Zadkiel Alvarado. Pero quedó un poco incómodo el pase, atrasado. Y Centinelas ya frenó la ofensiva de Pumas. Vamos a ver si mete equipo especial de despeje o va por esas 9 yardas. Allá. Ya se presentan dos fielders por parte de Centinelas. Listo el pateador, listo los gunners, listo el escudo, da la señal, el centro viene con el pateador. Aquí viene a realizar el despeje, pierna derecha de Bruno Loza. El fildeo de aire, viene la devolución, poca porque de momento llegó el número uno, Iñaki Villicaña, a frenar a Centinelas, allá adentro, su yarda 3-8. Y bueno, ahí creo la decisión del fielder va a jugarle un poco en contra. Creo que si hubiera habido bote, hubieran fácilmente podido buscar la posibilidad del touchback. Sin embargo, pues aquí King intenta salir a ganar yardas, pero pasa todo lo contrario, encajonan a Centinelas, que estarán saliendo con el ataque a partir de su propia yarda 4. Ya rompieron. Primera oportunidad y 10 por avanzar nuevamente. Fish llevando el mando ofensivo, hay gemelos por el lado derecho. Un receptor en solitario por la zona contraria, viene la trampa con el tackle. Sale Fish después del engaño por cuenta propia a ganar yardas. Y vaya que consigue ganancia aterrizándolo en la yarda 20, el número 7 por parte de los Pumas. Santiago Sánchez Rodríguez es el hombre que le pone un alto a la carrera del quarterback de Centinelas. Ya se está escapando y hay primer y 10 para el equipo carmesí que hoy viste de blanco. Con trip por la derecha y un hombre en solitario por la zona contraria. Fish arranca nuevamente la cuenta, lo acompaña ahora Diego en el backfield, pero se ajusta al final como cerrado por la zona izquierda de la línea. Charlie en movimiento. Charlie, ahí hay la jugada de read option, el engaño con Charlie, pero esta vez la defensa de Pumas se baja y no dejan ir lejos a Fish. Que pone a Centinelas en segunda y 8. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar Fish. Nuevamente con la cuenta, ladró ahí con el corredor y viene Charlie haciendo estragos por el lado derecho, rompe una, va más allá de la marca y finalmente alcanzan a proyectarlo hacia afuera cuando ahí en el sideline de Centinelas y ya en bola muerta vuela un pañuelo. Es así, el que taclea Bruno Loza Sandoval y quizá el que le van a cargar el castigo de parte de la defensiva de Pumas es Luca Fernández, Garavitos número 20, que pega tarde, pega fuera del campo y quizá esto, aparte del avance terrestre efectivo para Centinelas, el castigo cortesía de la defensa le va a dejar mejor posición de campo a la ofensiva de la Sedena. Ya salir con la deliberación, voltea el oficial central, dice que en bola muerta, favor personal en contra de Puma CU. Esa señal es engañosa, es expulsión o es solamente quien cometió el castigo. Vamos a ver, Kenneth, bien la señal que viene de frente. Bola muerta, foul personal en contra de las Pumas. Como bien lo dices, la señal está ahí medio ambigua, no estoy seguro de que sea una expulsión del todo.
Pero bueno, ya conceden entonces a Centinelas el primer down y después del castigo atacan desde la 47 ya en territorio de los Pumas. Hay doble gemelo entre los receptores. Mahomes por el costado izquierdo. Pitch buscaba de este lado, pero voló un pañuelo y los oficiales están indicando un error de concentración por parte de Centinelas, un falso arranque de la ofensiva. Así que van 5 para atrás y en vez de arrancar la serie o reanudarla con primero y 10, ahora va a ser con primero y 15. Así que Centinelas se queda en primera y 15 por avanzar. Acá viene Pitch buscando por el sector derecho con el pase, pase que va a ser incompleto. Ahí la buena reacción por parte del defensivo número 26 para evitar que 15 quedara con el balón. Emiliano de la Rosa de inmediato ahí como estampilla sobre el receptor para que en cuanto el balón toque las manos también está el toque defensivo evitando la recepción de Centinelas. Segunda y 15 todavía para el equipo de la Sedena. Nuevamente en esta segunda y 15, doble gemelo, Pitch por la izquierda con el envío. Uy, se estaba acomodando, pero ahí se va a quedar solamente un drop, otro pase incompleto. Cuando estaba buscando Pitch las manos de David y en el momento de acomodarse y hacer el giro, es donde el balón le rebota en las manos para dejar una tercera y 15. Pero no lo puede controlar, tercera y 15 con Centinelas. Trips por el lado izquierdo para Pitch nuevamente buscando el juego aéreo. Uy, clavó el envío cuando llega a venir la presión y es que la condición ahí en medio está, hay un poco de lodo. Se notó como al momento de hacer el back pedal el quarterback se resbala y bueno, encima de esto le llegaban dos o tres defensivos y es por esta razón que termina por clavar ese envío para por lo menos evitar una tragedia. Así que viene con esto cuarta oportunidad y Centinelas pues no tiene otra opción que mandar al equipo especial de despeje. Y para la patada ya está colocado David con el número 11. El centro sin problemas, aquí viene el despeje que se carga por la zona del lado derecho. El balón impacta fuera ahí en la 35. Desde donde otra vez el equipo azul y oro va a tomar el balón para el ataque. Se coloca de escopeta, manda tres receptores por la izquierda, solitario uno por la derecha, el corredor ahí está para jugar por tierra y en este ataque terrestre gana 2 yardas porque la presión de Centinelas está ya más ajustada y no va a permitir pasar por el centro del campo. Y ahí viene de nuevo Diego García, cambia los trips al lado derecho. El corredor igual se ajusta a la derecha, sale el corredor a pase Luigi. Luigi tiene la bola, tiene, salió a pase, le quedó muy lejos el envío, pase incompleto para Pumas CU. Sí, así es, buscando ahí con el pase al costado derecho que termina por quedarle muy adelantado. Y por si las dudas, ahí ya iba en persecución y cobertura el jugador con el número 2. Se trata otra vez de Diego. Así que ya se está colocando en el lado una tercera y 8 por avanzar para los Pumas de Ciudad Universitaria. Jugar esta tercera oportunidad, jugada importante, necesitan 8 yardas y Diego García lo sabe. Manda doble gemelo en la formación. Le mandan el disparo, no hay protección. Luigi Hernández tenía que cubrir a ese hombre que le dispara y por el lado ciego capturan a Diego García los Centinelas. Jugada grande aquí para la defensa de Sedena, que le deja números rojos a los Pumas, no solo eso, sino que los dejan en cuarta y largo, en situación de despeje. Para el regreso ya están colocados 2 posibles fielders, me parece que uno de ellos es Charlie y el otro Kim por parte de Centinelas. Para la patada está colocado por parte de los Pumas el jugador que porta hoy el jersey número 9, Bruno Loza Sandoval. Y pues ahí haciendo ajustes la escuadra auriazul. Viene la patada desde la yarda 11 aproximadamente, voló un pañuelo, posible falso arranque o invasión. El castigo es por parte del equipo que despejaba y entonces se van a aplicar 5 yardas. Van a venir a despejar otra vez, pero ahora desde cuarta y 20. Así es, un drive que se complicó, buscaban 8 yardas para mantener la ofensiva. Capturan al quarterback Diego García de Pumas. Se suma un castigo más y ahora Bruno Loza tiene una situación complicada en equipos especiales. Que se mantiene en la yarda 50. Bruno Loza le dan la señal de que puede despejar. Aquí viene, a punto de bloquearle la patada. Dejan pasar el fildeo.
La patada, el bote ayuda a que el balón se aleje de las diagonales de Pumas. Iñaki Villicaña toma el balón allá por la yarda 23-22. Desde ahí Centinelas con una ofensiva más todavía en este primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad y 10 entonces, con el balón colocado alrededor de la yarda 23. Pitch de vuelta al mando de la ofensiva de Sedena. Viene la entrega con Charlie siguiendo la trampa de Arad número 69. Por un momento funcionaba ese bloqueo cruzado hasta que llega el perímetro de Pumas a saturar el espacio, superando el número del corredor y permitiéndole alrededor de 4 yardas. Hay un lesionado en el terreno de juego, así que por protocolo hay que esperar, hay que guardar silencio en lo que se reincorpora para que pueda abandonar el campo y podamos continuar con las acciones. Y bueno, pues esperemos no sea grave. Ya se viene reincorporando ahí un poco Arad, el que precisamente le intentaba abrir el carril al corredor del equipo de Centinelas de Sedena. Ahí están dos hombres que llegan a terminar el tacleo y continuamos con las acciones en este primer cuarto del encuentro con Centinelas en segunda oportunidad y 7 por avanzar. Sí, ya abandona afortunadamente por pie propio Arad el terreno de juego y acá viene nuevamente Fish con las indicaciones para la ofensiva de blanco. Van por tierra nuevamente aquí con Charlie y bueno, el trabajo por parte del perímetro de las Pumas una vez más, llegando a ese primer contacto el número 8, Auriazul. Vuelve a ser Luis Axel Ruiz Cruz, el hombre que llega a detener la carrera atrás de la línea de scrimmage. Complementa el tacleo José Luis Moreno Rosas, número 46, que en estos momentos frena atrás a Centinelas de la línea de scrimmage. Y también el oficial nos indica que terminamos el primer cuarto del encuentro en esta semifinal de la categoría AAA en ONEFA en su temporada 2024. Así es. Tercera oportunidad, colocando trips por la derecha, inicia el segundo cuarto y arranca Pich nuevamente con el conteo. Dudu con el snap, Pich hacia atrás, el rápido dentro, incompleto. Estuvo cerca, pero llegó justo a tiempo el contacto defensivo para evitar que Mahomes se quedara con esa bola. Emiliano, el hombre que se lleva el tacleo defensivo ahí, justo toca el balón a la mano. Y está el impacto defensivo para evitar la recepción de Centinelas, obligándolos ahora a meter equipo especial de despeje en cuarta oportunidad, 8 por avanzar y el balón colocado ahí en la yarda 25 del campo que defiende Centinelas. Colocados una vez más para despejar a los de Cedenes, 4th and 8, Mahomes de último momento se cambia de lado. Lista la señal para que venga el centro y sin problemas le pega el balón. Es una muy buena entrega que va a tomar de aire y por poquito resbala, recupera rápidamente el paso, aprovecha el bloqueo y ya lo tiene Diego. Al final apoyado en la tacleada por el número 10 de Centinelas de Sedena, Chino. Y bueno, el regreso estará dejando ya a los Pumas otra vez invadiendo territorio rival. Buena posición de campo ahí, la yarda 43, la que va a ocupar Pumas para el inicio de este siguiente ataque. Muy agresiva, teniendo 4 receptores abiertos. El corredor engaño, protege el pase, Diego García voltea a la derecha. Suelta largo y buscaba allá en lo profundo del campo al número 10, Alfredo Crespo Centeno. Pero se queda a la mitad de dos receptores, que también por allá estaba buscándolo el balón Alejandro Elías Fernández, número 14. Y es incompleto esta jugada ofensiva de Pumas en el inicio del segundo cuarto. Por parte de Pumas CU, ya van a línea de golpeo. Diego García revisa la formación, no hace ajustes, tiene la bola, rola al lado izquierdo, suelta el pase pala al centro del campo. Luis Hernández por el centro del campo, se aferra a la defensiva y por poco se le escapa, de no ser por este número 11 en el jersey de Centinelas, que le pone un freno ahí en la yarda 32. Tacleada salvadora de este número 11, precisamente porque la ejecución de Pumas fue tremenda en esta jugada. Sorprendieron bien y bueno, eso les termina dando una nueva primera oportunidad. Ya están en la yarda 32. Con primera y 10, Diego García
deja la carrera con Luis Hernández, ahí sigue la cortina de bloqueos que le forma su línea ofensiva número 72, en este caso que es Matías Juárez Mora, el hombre que le abre el espacio, y ahí ataca Luigi, ganando 6 yardas en este carrero para Pumas CU. Y ahí está Diego García, controlando esta ofensiva, cambia al corredor de lado, allá va Diego soltando el brazo, lado derecho, pase completo, fumble, la bola libre, y el mismo receptor del lado derecho, Alejandro Elías Fernández, recupera la bola, le cuentan el pase completo, tener posesión y dar un paso, pero el impacto de Centinelas por poco le arrebata la ofensiva a Pumas. Sí, aparecía André en ese contacto para provocar el fumble, estuvo muy cerca de recuperar, y bueno, había de dos, el balón parecía que iba a botar hacia afuera, que de todas maneras se hubiera mantenido la posición, pero al final el receptor se percata y reacciona a tiempo para mantener este balón en manos de los Pumas. Y ahí está entonces Pumas nuevamente con primer 10, carrera con Luigi Hernández, ahí tratando de hacer daño por el centro del campo, es más bien este número 22, ahora Mike Muñoz Ochoa, el que gana una yarda en este ataque terrestre de Pumas. Gran trabajo ahí por parte del frontal defensivo número 97, Gabo, que cruza de izquierda a derecha con un buen ángulo de persecución, inmediatamente bajando al corredor. Únicamente 2 yardas ahora sí, lo que se llevan los Pumas, que ya están partiendo de vuelta para jugar esta 2 y 8. Está Diego García y Luigi Hernández, hombre en movimiento. Se coloca como gemelo por la izquierda, el receptor de la derecha. Y Diego García, en una serie de cortes por el centro del campo, se fue metiendo y ganó esas 11 yardas, touchdown de Pumas. Nadie se le puso enfrente, a todos los evitó y Centinelas se convirtieron en espectadores más en el campo, en el acarreo del quarterback de Pumas, poniendo 6 puntos más en este segundo cuarto. Allá cuenta propia, lo vemos en la repetición, 6 más para Pumas. Y aquí viene Iñaki Villicaña para completar el trabajo de la ofensiva de Pumas con el punto extra. Aquí está la pierna derecha de Iñaki. Es buena, bueno el punto extra. Así que Pumas CU en este segundo cuarto ya tiene 14 puntos en esta semifinal ante Centinelas en la categoría AAA. Sí, pues. Y aquí viene Iñaki Villicaña esperando el balón por parte del oficial, bueno, del staff de coacheo que les manden el balón de juego. Así que ya tiene ahí la bola, va a tener que ir por ella, colocarla en el tee para realizar esa patada de kickoff. Colocado Matías número 5 como posible regresador, esta vez junto a Charlie, número 5 y 12. Respectivamente, acá viene con el listo de derecha, listo de izquierda. Y vámonos, ¿hasta dónde? Hasta el fondo. Desde la yarda 13, acá viene Charlie después de tomar de aire el balón, aprovechando bloqueos, rompiendo tacleadas, va hacia adelante. Y en la 42 se va a quedar el regreso, buen regreso por parte de Charlie. Y Centinelas tiene nuevamente la ofensiva. De vuelta a Dudu esperando indicaciones de su mariscal de campo, es Charlie, quien ahora aparece en el mando ofensivo de Centinelas de Sedena. Chino en movimiento, con Chino el engaño, Charlie ataca el corazón defensivo, lo perfora y llega el tacleo a la zona baja, ya en la zona ahí de los profundos, casi 10 yardas se alcanza a llevar Charlie para colocar a una yarda el balón de la marca, va a ser segunda oportunidad para Centinelas. Iñaki Villas en segunda y una por avanzar. Entra en la línea también Mau con el 78 y Javi con el 68 por parte de Centinelas. La tracción va con Mahomes, la entrega por la zona contraria que no llega lejos. Es más, Pumas está echando para atrás 2 yardas en esta ocasión a Centinelas. Va a ser entonces tercera oportunidad y unas 3 por avanzar por lo menos. Frena ahí en la línea scrimmage al corredor de Centinelas. Tercera oportunidad, acá viene Charlie escoltado por Mahomes. La ganancia parece ser justo la suficiente
para que se mueva hacia adelante la cadena y se van a quedar justo en el ecuador del campo los de Sedena. Ahí en la 50, primero y 10. Doble gemelo. Viene hombre en movimiento y a correr con el balón nuevamente Charlie después del engaño, pero antes vuela un pañuelo, vamos a ver de qué se trata. Hay un falso arranque, vuelve a cometer un error de concentración aquí el equipo visitante, así que 5 yardas atrás estarán repitiendo el down. Realizando ajustes, se coloca Mahomes por el costado izquierdo como receptor. Y viene Charlie, le estaban llegando, sale Ronaldo por la derecha, después de una finta decide quedarse con el balón. Ya recuperó lo perdido en el castigo, pero ya se encuentra de frente a 4 hombres de Pumas que evitan que logre hacer Charlie más daño, así que va a venir una segunda, 10 por avanzar. Charlie recuperando las yardas perdidas únicamente del castigo. Vicky Rojas y Santiago Durán, los hombres que terminan frenando el avance terrestre de Centinelas. Mahomes en movimiento y viene Charlie entregándole el balón. Mahomes con buenos movimientos se cuela ahí entre el córner y la línea para dejar una ganancia de aproximadamente entre 3 y 4 yardas para que vengan a jugar los de Sedena. A continuación una tercera con 6 por avanzar. Y que solo permite 4 yardas al avance terrestre de Centinelas, que viene en tercera y 6 por avanzar. Ya se reincorpora con la formación Pitch, mandando las señales el número 83 de Centinelas, nuevamente presentando en su formación un par de receptores por ambos lados. Viene Pitch hacia atrás, busca, le están cayendo encima, decide salir a correr y vaya, vaya que lo hizo bien Pitch, llevándose al final en ese recorrido 15 yardas. Jugada de largo yardaje que le va a dar un gran respiro aquí a esta ofensiva de Sedena. Peligroso avance que pone a Centinelas allá, ya en campo que defiende Puma CU con primero y 10, yarda 30. Y ahora la deja con Charlie, número 12, se cuela entre la línea por un momento. Llega el contacto a tiempo por parte de los Pumas, que en esta ocasión permiten solo de 2 a 3 yardas al corredor número 12. Número 8 de Pumas en la tacleada y va a ser segundo down. El oficial está dando la indicación al equipo de Centinelas. Le pegan tarde al quarterback. Foul personal, le pegan tarde al quarterback de Centinelas. No estoy seguro cuál fue la marca del oficial. Es una sustitución ilegal por parte de Pumas, al final lo que marca. Con un castigo de 5 yardas, va a ser primera nuevamente, ahora 5 por avanzar. Y Charlie intenta buscar por dónde, ya tenía uno encima. Se quita otro, vuelve a quitarse a 2 más. Y Charlie va a buscar por el costado derecho, pero ya se encuentra de frente con el defensivo número 22. Y termina en números rojos la jugada. Considerable pérdida de yardas la que va a dejar el número 22 en esa tacleada sobre Charlie. Una jugada por parte del quarterback que alargó bastante, evadió bastantes golpes, pero el problema de estas jugadas de alargue es que corre mucho por atrás y va perdiendo yardas y le da tiempo de ajustar a la defensa. Fue lo que hizo Luis Axel Ruiz. Es una situación donde en un intento por recuperar vas retrocediendo y creyendo que te puedes quitar a todo mundo y sin darte cuenta ya estás 10, 15 yardas atrás cuando viene ese contacto, ¿no? El bueno, el que termina por dejarte pues bastante atrás como ocurrió en este caso y ahí lesionado esta vez por parte de Pumas, ya recibiendo atención por parte del personal médico y bueno, pues vamos a esperar a que se reincorpore y a que, como siempre, la lesión no represente gran problema para este auriazul. Algo muy interesante, no se poniendo de pie, ya se reincorpora y me parece que es el jugador número 23 que está saliendo ahí con un poco de dificultad, cojeando bastante, así que bueno, esperemos el mismo día de hoy se pueda reincorporar con su defensiva en este caso. Y bueno, esto tiene que continuar, ya son convocados los dos equipos de vuelta y Centinelas va a enfrentar una situación de largo yardaje. Tienen segunda en el dado y aproximadamente unas 18 yardas por avanzar.
Ahora desde formación empty con cuatro receptores por el lado izquierdo. Pish voltea de ese lado, le están cayendo. Ya lo tenía. Se alcanza a zafar. Pish alcanza a dirigir un poco a uno de sus linieros, pero igual va a retroceder al menos un par de yardas el equipo de Centinelas. Ahí. Necesita Centinelas la yarda 25 para el primer y 10. Van por tierra con Mahomes en esta tercera y largo. Y el avance para lo que necesitan, pues se va a quedar muy, muy corto. Apenas dos yardas lo que permiten los Pumas. Interviniendo ahí bien el hueco central, el número 8 de la defensa auriazul. Y que Alexa como centro especial. Viene aquí el despeje por parte del número 11, David. Y vamos a ver, el balón alcanza a salir en la yarda número 13. Relativamente encajonan a Pumas, pero con lo que ha promediado su ofensiva. Vamos a ver qué tienen a continuación, porque el oficial también nos acaba de dar la indicación de que solamente restan 2 minutos para finalizar este medio. El ataque del segundo cuarto, últimos 2 minutos del segundo cuarto de la primera mitad. Pumas gana la semifinal 14-0. Hay un tiempo fuera solicitado por Centinelas. Primera oportunidad y 10 por avanzar. De vuelta ahí en los controles, número 11 la va a dejar. No, jugada de read option, donde termina por quedarse con el balón. Ya voló un pañuelo cuando está rompiendo contactos a lo loco. Y al final es Mahomes quien alcanza a frenarle el paso al quarterback de los Pumas, García. El esfuerzo en vano por parte de quarterback, desafortunadamente para los auriazules, porque el oficial les está cargando un castigo. Así que van para atrás. Y estarán jugando entonces nuevamente primera oportunidad, pero ahora con 17 yardas aproximadamente por avanzar. Es un partiendo desde la yarda 7 después de castigo Pumas. Primera oportunidad, vienen por tierra, a punto de romperse el bloqueo. ¡Uy! No hizo down, todavía no toca la rodilla el piso y al final aparece Mahomes para frenar esa ganancia de yardas que queda corta, apenas una. A pesar del gran esfuerzo del corredor de los Pumas, y va a ser entonces segunda oportunidad y largo todavía. Y tiempo fuera. Ahora sí, el equipo de Pumas está quemándolo. Acá viene nuevamente con las señales el número 11 de los Pumas de Ciudad Universitaria. García con la entrega por el lado derecho y ya tiene a media defensa encima. Entre ellos participando en la tacleada aparecía el número 13 de Sedena, Andrés. Y el oficial dice que hay tiempo corto nuevamente, cuando va a venir una tercera oportunidad y 12 yardas por avanzar para Pumas. Tercera oportunidad, sale la formación con gemelos por el lado izquierdo. García se bota hacia atrás, busca por la derecha, ya le estaban cayendo. Rola justo a tiempo y por poquito se lleva la intercepción. El número 11 se lanza a David, pero al final esa bola no fue de nadie. Además, hay un pañuelo, así que vamos a quedar en espera de indicaciones. Foul personal. Un contacto ilegal al pasador por parte de Centinela, es lo que marca el oficial. Así que después de 15 de castigo, en automático los auriazules van a tener primero y 10. No más tiempos fuera, nos indica el oficial en este momento para la escuadra auriazul, que colocan ahí trips por el lado izquierdo, compactos por la zona contraria, solamente un receptor. García con las señales lo acompaña un corredor, viene el pase lateral, el bloqueo se rompe. Qué gran jugada por parte de este número 30 de los Centinelas en la captura, Arturo Matías, que además estará recuperando posición en gran zona para que Centinelas salga nuevamente con el ataque. No, los oficiales no marcaron el cambio de posición al final, pero de todas maneras la captura fue grandiosa y está en pantalla el gran trabajo que realiza, haciendo retroceder hasta la 19 a los auriazules.
bueno, entonces mantiene posición Pumas. Segunda oportunidad y largo. García buscando nuevamente la vía aérea, pone el balón por poquito en manos defensivas. Nadie se queda con esa bola, va a ser cuarta oportunidad y ahora sí situación de despeje para el conjunto de CU. Aquí están ya colocados con tercera oportunidad los auriazules. García rolando por la derecha, le compraron tiempo, el pase a la banda completo. Uy, ya convirtieron esta tercera y largo en un primero y 10 y se sigue moviendo, va a ir hasta el fondo y se van a quedar con otra antes de ir al descanso los Pumas. Es touchdown, queridos amigos, llevando el balón a las diagonales, el número 14 por parte del equipo local. Vaya sorpresa con la que sale este receptor, se trata de Alejandro Díaz Fernández. Pero hay un pañuelo, así que vamos a quedar también en espera de indicaciones. Parece que van a anular la anotación, el pañuelo está como a 15 yardas del dado. Probablemente un bloqueo por la espalda o un sujetando, lo que me viene a la mente que puede ser. Así que vamos a esperar a que los oficiales terminen su deliberación para ver qué nos informan. Ahí están ya las indicaciones por parte del oficial. Parece que incluso están expulsando a un miembro del staff de Centinelas. Pero bueno, lo primero es tres faltas. Un bloqueo por la espalda de Pumas. Se castiga con 10 desde el punto de foul. Repeat and down. Actitud antideportiva de Centinelas. Dos actitudes antideportivas y una expulsión para el conjunto carmesí. Y bueno, ya le dieron entonces en automático a los Pumas la primera oportunidad. Así que van a continuar con el ataque. Y después del castigo, el balón los estará situando ya dentro del territorio de Centinelas. Además, creo que se están sumando al menos 15 yardas más. Entonces, en total de castigo, estarán dejando a los Pumas dentro de la yarda 44 y en territorio de Centinelas. Y desde ahí, primera oportunidad. Si tenían poco tiempo, con esto les acaba de mejorar el panorama a los Pumas para entonces sí buscar esa tercera anotación que los puede dejar en una situación muy cómoda para ir al descanso. Nos acaba de indicar el oficial que la siguiente es la última jugada de este medio. Viene primera, doble gemelo en la formación por parte de los Pumas. Acá viene hacia atrás inmediatamente García. Se está quedando sin tiempo, tiene a Shanti encima. Sin embargo, alcanza a salir de esa zona para ser finalmente detenido por el número 2. Cuando con esto estará terminando el medio con el marcador a favor del equipo de los Pumas, 14-0. Así que nos vamos a tomar unos minutos, queridos amigos, nos vamos al descanso y enseguida estaremos de vuelta para traerles la segunda mitad de esta semifinal, donde actualmente las Pumas tienen la ventaja en el marcador. Todo listo para dar arranque a las actividades del segundo medio desde Ciudad Universitaria en esta gran semifinal entre Pumas y Centinelas. Afortunadamente para Centinelas les toca recibir al inicio de este tercer cuarto porque vienen en el marcador al menos desde abajo, actualmente 14 puntos favorecen al equipo de Pumas y Centinelas aún no ha dado respuesta. Estamos en espera de que los oficiales den el silbatazo. Ya
sonó el silbatazo, así que aquí vienen de vuelta al mando de la formación Santiago Durán por parte de los Pumas. Le pega el balón fuerte y la devolución va a salir desde la yarda 14 con este número 5 cruzando en diagonal, rompe contactos hasta la yarda 25 donde ya se ve superado el número por la defensiva. Llegaba la tacleada, el número 32 de los Pumas, Sergio Manuel Cedillo, para frenarle la ganancia de yardas a Matías, número 5, y hay un pañuelo en el emparrillado, hay un bloqueo por la espalda, o un bloqueo ilegal por parte de los centinelas. Desde el punto de foul, van 10 para atrás, y bueno, entonces la posición de campo no va a ser tan buena al inicio de la serie, van a partir desde la yarda 16 o 17 aproximadamente. Dudu en el centro a los controles, Pish. Con el número 83 acompañado por Charlie, con Charlie le entrega y Charlie intenta romper, sigue jalando, pero ya tenía totalmente encima uno de los frontales de Pumas, haciendo buen trabajo el número 88 del equipo auriazul, Santiago Durán, y una yarda lo que dejan los Pumas para el equipo de Centinelas, segunda y 9 por avanzar. Gemelas por el lado derecho para Pish, mal la entrega nuevamente con Charlie. Creo que por accidente lo agarraron de la máscara y parece haber al final un fumble. Los oficiales indican que el balón es para el equipo de Ciudad Universitaria. Fuera que está quemando el equipo de Centinelas. A recibir indicaciones antes de que los Pumas salgan al ataque. Y bueno, aquí también la parte de la repetición fue para ver la... si agarra. Y vienen aquí los auriazules. Primera oportunidad. Después del engaño, García va a ser capturado por Gabo. ¡Qué gran actuación del número 97, pero hay que esperar porque hay un pañuelo a la altura de la línea. Posiblemente un falso arranque o una invasión, así que vamos a esperar la indicación por parte de los oficiales. Es un falso arranque, un castigo que queda declinado. Total, Gabo ya había capturado atrás y esas mismas 5 negativas se le van a quedar a Pumas, pero por conducto de la captura de Gabo, no por el castigo. Y bueno, esto porque es importante, porque ya Pumas no va a repetir la primera oportunidad, sino que ya se quedan con una segunda, y no fueron 5, sino unas 7 yardas las que Gabo hace retroceder a la ofensiva auriazul. Gemelos por la izquierda, un receptor aislado por la derecha, García. Con el engaño, el rápido dedo fuera y completo el envío, aunque a dos tiempos, a pesar de la buena cobertura, se queda el balón en manos del receptor Patricio Frías. Mahomes era quien defendía el sector para solamente permitir lo ganado en la recepción. Y con esto Pumas está de vuelta en la línea original, así que tienen 3rd y 10. Trips compactos por el lado izquierdo. Y acá viene el coreback volteando a la lateral, pase completo y no hubo bloqueo en absoluto. Así que de inmediato Chino, es Arturo Matías, me parece, el número 30. Así es, quien le pone freno al recorrido de Elías Fernández. Alejandro Elías Fernández, el número 14 de los Pumas. No se permitió más que una yarda, viene 4th y 9 por avanzar. Colocados del lado derecho de la línea de los Pumas, Axel Higuelín con el 54, con el 62, Saúl Hernández. Y el avance parece que podría ser suficiente a cargo del mismo cornerback número 11, Diego García Rodríguez. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Primero y 10, pero para Centinelas se quedaron a una yarda los Pumas, literalmente. Así que apenitas el equipo de Sedena logra forzar ese intercambio para salir al ataque desde zona incómoda, desde la yarda 7. Colocado de vuelta en la línea como guard del lado izquierdo, Nadir, número 75, Pish.
de vuelta como cornerback, va a salir en la personal, aprovecha por un momento el bloqueo, pero llegó la persecución del lado contrario, le llega por atrás el número 88 de los Pumas, Santiago Durán, permitiéndole solamente 2 yardas a Picho, así que va a venir a colocarse el dado con 2nd y 8 por avanzar. Desde formación empty, sale Mahomes en movimiento para conducir esta jet sweep, pero se va a quedar en la yarda 10 con el máximo avance, es decir, en la misma línea de scrimmage. Se le cierra la defensa de los Pumas, entre otros Alex en la tacleada con el número 5, y va a venir a colocarse entonces una tercera oportunidad, donde los centinelas ya contemplan un panorama complicado. Doble gemelo en la formación. La cuenta larga en la jugada por parte de Centinelas de Sedena. Acá viene Pisa hacia atrás, el pase por el costado izquierdo va a ser incompleto. La dirección del envío fue buena, sin embargo, al final le bota a Diego García. Perdón, a David, el número 11, ese balón. Y va a venir entonces cuarta oportunidad, donde otra vez el equipo de Sedena se estará viendo obligado a entregar el balón. Aparece nuevamente para efectos del despeje David con el número 11. El centro un poco arriba, la controla bien. Viene la patada que se va a cargar por el lado izquierdo. El bote favorece pero bastante a Centinelas. Y se va a ver osado este número 0 de los Pumas, pero en vano. Porque igual impide Centinelas que haya devolución, llegando a sacarlo del emparrillado con el 32 Max. Y hay pañuelo. Hay un pañuelo, así que vamos a ver qué nos indican los oficiales. Bueno, pues ya se tomaron un momento los oficiales para deliberar y hay 2 castigos. El primero de ellos un foul personal en contra de Centinelas. El segundo un foul personal en contra de Pumas. Por lo que los castigos quedarán sin efecto y lo único que va a pasar es que se va a repetir esa cuarta oportunidad. Así que Pumas tiene 2, buscar una mejor posición de campo o Centinelas también buscar poner una mejor posición de campo para ellos a las Pumas. Cuarta oportunidad, nuevamente se coloca el número 11 de Centinelas para despejar. Por el costado derecho aparece el número 8, Alfonso. Y hay devolución por parte de este número 0 que va a posicionar en la yarda 25 con el máximo avance a los Pumas. Así que le benefició al final el castigo al equipo auriazul, que estará saliendo al ataque desde una muy buena posición de campo. Primera oportunidad arrancando Pumas con el ataque cerca de zona roja. Acá viene García buscando receptor. Viene la pantalla, el pase que es completo. Número 27 tiene el espacio por el lado derecho. Puede escapar, rompe la tacleada con David y se va hasta las diagonales. Pero vola un pañuelo. Vamos a quedar entonces en espera de indicaciones por parte del oficial. El hombre que hacía la jugada en grande era Luigi Hernández, pero podría ser, pues no tan en mano, hay un bloque ilegal. Y me parece que eso se da a la altura de la yarda 6 o 7 más o menos. Así que desde ahí van a retroceder 10 yardas. Y me parece que de todos modos lo que sí van a obtener las Pumas sería el primer y 10. Así que aquí, y ya después del castigo, sí es primera, pero solamente 1 yarda por avanzar. Después del castigo para las Pumas, hay hombre en movimiento. Va la tracción, el pase ahí a la zona central, que es completo, resiste. Y hasta la yarda 2 lo aterriza la defensiva. Número 0 también haciendo una jugada grande para las Pumas, Patricio Frías. Y pues van a tener ya a las Pumas, los centinelas tocando la puerta. Primera y gol.
Ya voló un pañuelo. Vamos a ver qué nos informa el referee principal. Parece ser una sustitución ilegal. Así que retroceden a los Pumas a la yarda 7, donde tendrán aún así primera oportunidad y gol. Sin embargo, pues esto también le comprará un respiro a la defensa de Centinelas, que seguirá en pie de lucha para intentar evitar que Pumas logre aumentar la diferencia con 6 más en el marcador. Acá viene García con la optativa, hace la pichada, encuentra el espacio abriéndose por la banda, resiste el contacto y dice el oficial que es touchdown por parte de los Pumas. Número 27, Luigi Hernández Martínez, el hombre que estará dejando con 6 más a los auriazules en la cuenta. Dejar la repetición, pero viene entonces el equipo auriazul con el intento. Y con dirección y potencia justo al centro, la patada por parte de Tarek, de Santiago Durán, perdón, el número 88, quien hace el extra efectivo y entonces Puma se va 7 más arriba, lo que coloca arriba en el marcador a los auriazules por 21 puntos ya, 0 por parte de Centinelas en esta ya la segunda mitad del tercer cuarto del encuentro, y nos vamos con la patada de kickoff por parte de los locales. ¿Qué me decías? Aparece nuevamente el nombre del extra efectivo. Nos referimos a Santiago Durán, el número 88, quien estará dando la patada de kickoff. Acomodado nuevamente como posible regresador, Matías con el 5, Charlie con el número 2. En la zona media de la formación de Centinela se encuentra Andrés. Pumas en espera de que suene el silbatazo. Todo listo. Listos ambos lados de la formación para que venga la entrega de Durán. Una entrega que va a ser tomada de bote en la yarda 20, y aquí viene la devolución por el costado izquierdo. Son 9 yardas lo que alcanza a dejar en ese recorrido el número 5, Matías, y voló un pañuelo, así que vamos a esperar a ver qué dicen los oficiales. Levantan el pañuelo, dicen que no hay castigo al final, así que vendrá primera oportunidad. Centinela saliendo a la ofensiva desde la yarda 30 del territorio propio. Colocado de vuelta Dudu en la línea, Nadir por el lado derecho junto a Arad. Bish en los controles, manda hombres, movimiento. Por poco se les va el balón de las manos y aquí viene intentando doblar la esquina antes de que esto suceda. Le pone freno a la defensa de los Pumas con el número 18. Iker Castillo interviniendo bien la zona, y en esa zona precisamente también hay un pañuelo. Así que veamos esta vez de qué se trata. Ya los oficiales terminan de deliberar. Bola muerta, actitud antideportiva por parte de los Pumas. 15. Costoso el castigo que deja con primera en automático a los Centinelas de Sedena. El balón se va hasta la 45. Primero y 10. Trips por el lado derecho para la formación comandada por Pich. Alargando el conteo, arranca nuevamente con las señales, viene el pase lateral que es completo y nada, le zafan el balón, no hubo posesión. Al final el contacto evitó que hubiese suficiente posesión.
Y bueno, con esto únicamente se va a evitar el avance. Además, queda un lastimado por parte de los Pumas. Vamos a esperar también un lesionado por parte de Centinelas. Así que esperemos ambos se encuentren bien. Se pone de pie Luca Fernández por parte de los Pumas. Ya abandona por un momento la formación. Y seguimos en espera de la reincorporación del jugador de Centinelas aún. Se ha puesto ya de pie. Me parece que es Santi G, el número 18. Quien por un momento estará abandonando la formación de Centinelas. Esperemos no sea grave la lesión. También puede ser Chino con el 10. Pero sí, el que tenga el jersey arriba del back nos dificulta mucho la lectura del número, así que abandona por un momento las filas seleccionado de Centinelas y entonces todo listo para continuar con lo que será segunda y largo, alrededor de 15 por avanzar para los Centinelas de Sedena. Suena el silbatazo y trips por el lado izquierdo de la formación. Solamente un receptor por la derecha. Problemas con el centro. Pitch recupera de bote. Conecta ahí con Charlie, que explota el espacio central para llevar el balón hasta territorio rival. Siendo tacleado ahí en la yarda número 46. Nos vamos entonces con nueva primera oportunidad, intentando establecer ritmo. Parte inmediatamente a la línea de scrimmage. Cargan con la quarterback stick, intentando también sorprender, agarrando quizá mal parada la defensa de los Pumas, y voló un pañuelo. Y me parece que el pañuelo es en contra de los Pumas, parece tratarse de una invasión. Así que esto va a colocar en automático a Centinelas con el primero y 10. Colocado después del castigo en la 41, nueva primera oportunidad. Hay trips por el lado izquierdo, por la zona contraria, acompañado por Charlie. Charlie empieza a abrir, se encuentra espacio y se va a quedar con otras 11, quizá 12 yardas antes de ser finalmente frenado. Se mueven las cadenas y en serie van a seguir jugando los de Sedena. Se vuelven a colocar de inmediato en la línea. Viene Pitch con la optativa ahora por la zona contraria. La pichada con Charlie. Charlie se abre. Encuentra espacio otra vez, explotando. Y al final lo sacan del emparrillado. Llegaba al contacto el número 30 de los Pumas. Marcelo Pedraza para la detención. Y va a ser ahora primera nuevamente. Otras 11 yardas en ese recorrido por parte de Charlie. No da tregua la ofensiva de los Centinelas. Acá viene Pitch. Entrega el balón, intenta buscar Mahomes, el hueco que inmediatamente queda sellado por el número 2 de los Pumas, Patricio Hernández Gómez, y ahí lesionado en el emparrillado. También asistí en la tacleada de este hombre que queda tendido. Así que antes de continuar, esperemos a que pueda incorporarse y abandonar las filas de los auriazules. Se pone de pie y por un momento abandona la formación sin mucha dificultad. Afortunadamente es el número 21 de los Pumas, Eric Ortega, quien por un momento abandona las filas de los locales. Y Centinelas estará de vuelta para darle continuidad a algo que ha sido hasta el momento la mejor serie ofensiva que han tenido. Charlie en movimiento. Pitch con el engaño de atracción y Pitch se está quedando con alrededor de 4 yardas antes de ser frenado. Apareciendo para defender la zona con el número 8, Luis Axel Ruiz, en compañía de Santiago Durán. Tercera oportunidad, alrededor de 8 yardas ahora. Doble gemelo, Charlie en movimiento. La
entrega con Charlie. Charlie intenta despistar al defensivo con un corte hacia adentro y termina avanzando solamente un par de yardas más antes de ser frenado para que venga ya a colocarse en la cuarta oportunidad con 6 yardas por avanzar. Vamos a ver qué deciden los de Sedena. Los oficiales acaban de darnos la indicación de que el tercer cuarto ha llegado a su fin, así que nos iremos a la recta final, donde Centinelas tiene una potencial última oportunidad en su serie, ya sea para salir a buscar el primer gol o en su defecto romper el cero en el marcador. Así que desde la casa de los Pumas nos adentramos en el último episodio de esta semifinal, donde Centinelas va a continuar en esa búsqueda por romper el cero. De vuelta ya para reanudar el ataque y arrancar este último periodo del encuentro. Formación empty para Pish, que manda a Charlie en movimiento justo en con trips por el lado derecho de la formación. Y viene Pish buscando con paciencia el pase cortito que es completo aquí con el número 2. Avanza hasta la yarda 11. Necesitaban las 7 para mantener con vida la serie, pero Diego es detenido a tiempo por las Pumas, así que en ese punto se va a dar el cambio de posición para que salgan otra vez los azul y oro. Con el ataque nos vamos con primer y 10. Primera oportunidad, García de vuelta en los controles. Ahí Bunch por el lado izquierdo, sale la trampa y los bloqueos cruzados estaban funcionando hasta que ya no. Arat, el primero que se le estaba colgando aquí al mariscal de campo, apoyado por Shanti para la tacleada. Y el avance se va a quedar corto, solamente una yarda vendrá. Segunda oportunidad cuando es Shanti el que ahora está quedando ahí tendido en el emparrillado. Así que vamos a esperar a que termine la tensión y pueda reincorporarse. Ya viene hacia afuera Shanti, pieza fundamental del cuerpo frontal de los Centinelas de Sedena, a ocupar su lugar. Me parece que sería Arad quien está ahí al centro de los frontales. También aparece Max y Gabo, y nuevamente es García quien está al mando de la ofensiva de los Pumas. Engaño y viene el pase por el lado izquierdo, a ninguna parte. Le pone freno en seco el número 4. Excelente jugada por parte de Paolo de Centinelas, quien estará dejando a los Pumas sobre su misma línea y ya es tercera oportunidad para el equipo local. Gemelos por el lado derecho para Pumas, entre ellos Alfredo Crespo con el 10. Sale a rolar buscando receptor por ese lado, coloca el balón en las manos de su receptor número 14 y el avance basta para la primera oportunidad. En la tacleada aparecía Diego sobre este receptor, Alejandro Elías Fernández, pero el daño ahora sí ya estaba hecho, así que se mueve la cadena en favor del equipo universitario. Balón colocado en la 25, ya salió Pumas de zona comprometida. Trips por el lado izquierdo, acá viene dejándola con su corredor número 13 que encuentra bloqueos y hasta la yarda 36 aproximadamente alcanzan a ponerle freno los de Sedena, pero se va a quedar ya la primera oportunidad cortesía de Santiago Soto en esta ocasión. Balón colocado ahora sobre la yarda 36, Pumas aún dentro de su propio terreno de juego. Se mantiene acompañado García por un solo corredor. Viene el pase a la zona interna que va a ser interceptado. ¡No! Estuvo a punto de llevársela a Diego García. Perdón, roster equivocado. David estuvo a punto de llevársela de rebote. Al final acaricia la bola, se le resbala. Y entonces está colocándose ya Pumas con segunda oportunidad y las mismas 10. Viene por vía aérea nuevamente el pase con el corredor número 3 que se abre por la banda y al final ya lo saca del campo. El número 4 de Centinelas, Paolo, nuevamente. El avance basta para que los Pumas coloquen nuevamente primera oportunidad ahí en la recepción y posterior recorrido. Sadkiel Alvarado
el número 3 y se acercan a medio campo los Pumas. Apareciendo como córner del lado izquierdo, Pato, número 24 por parte de Centinelas. Viene después del engaño el pase que va a ser incompleto por si las dudas. Ya estaba llegando el córner de ese lado, Paolo, al posible contacto sobre el número 16, Pablo Espinosa de los Monteros. Y va a venir entonces segunda y las mismas 10 yardas. Colocado en el centro, ya se prepara Francisco Rodríguez para poner el balón en manos de García. Nuevamente, un par de receptores por ambos lados y va a atacar el corazón defensivo. Se va a quedar con al menos unas 7 antes de ser finalmente derribado cuando aparecía para finalmente meter el freno Andrés, número 13, y va a venir tercera oportunidad con aproximadamente unas 4 yardas. Tercera oportunidad por parte de los Pumas. García, después del engaño de play action, lanza el pase, pero hay un offside. Y es por parte de la ofensiva, nos indican los oficiales. Así que van 5 para atrás y se repite la oportunidad. Será tercera otra vez, pero ahora con alrededor de 10 yardas. Y vienen ya de vuelta a colocarse con 3 probables receptores por la derecha. Sale a rolar García por ese lado. Suelta el pase, lo coloca en manos de su receptor y ya es detenido en la recepción. Y en el avance, Alfredo Crespo, que apenas alcanza a quedarse con una yarda porque fue muy buena la reacción de Arturo Matías, el número 30 de los Centinelas, y viene cuarto down por los cambios que están realizando los Pumas. Lo más probable es el despeje. Bruno Loza Sandoval es el hombre que estará entregando el balón y que va a intentar también encajonar a los Centinelas. Colocan 2 posibles regresadores para este despeje, los de Sedena, Matías y Charlie, con el 5 y el 12 respectivamente. Sale la jugada, viene una patada muy elevada, pero deja mucho que desear en cuanto a distancia, aunque el bote termina ayudándole a las Pumas, que estarán colocando a Centinelas con ese toque ilegal por parte del número 15 en la yarda 28. Iki Rojas, el que llega a ser el toque ilegal por parte de los Pumas de CU. Y nos vamos entonces a la 28 con el ataque de los Centinelas, primero y 10. Falta un jugador en la formación del equipo de Centinelas. Y ahora sí, ya está todo listo, se ajusta como receptor por el costado izquierdo Matías, número 5. Entre los receptores por la derecha. Sí, faltaba un hombre. Y es Fish, quien ya se incorpora a los controles. Estaba Charlie. Sale en movimiento Charlie. Viene Fish con la jugada de atracción. Hay una read option. Terminando el balón en manos de Mahomes, pero con avance nulo prácticamente cuando hay un lesionado por parte de los Pumas. Así que vamos a esperar a que pueda estar de pie este jugador lesionado. El lesionado por parte de los Pumas, me parece que es el número 26, Emiliano de la Rosa, quien está abandonando con asistencia el terreno de juego. Y todo listo entonces para continuar en segunda oportunidad y 12 yardas por delante para Centinelas de Sedena, presentando entre sus receptores ahora a Warrior con el número 7. Van por tierra y la trampa funciona y está el espacio abierto para que Chino haga lo suyo y consiga alrededor ahora de 6 a 7 yardas, quizá hasta un poco más. Y va a venir entonces una tercera oportunidad y aproximadamente 5 por avanzar. Y viene aquí Pitch por la derecha con el envío que es completo. Uy, Pitch hacia atrás. Perfecta ejecución. Y le faltó tal vez un poco de velocidad ahí a Diego.
para lograr evitar que realizar esa tacleada salvadora Sebastián Becerril, el número 19, pero la jugada fue muy bien ejecutada y Centinelas entonces se quedará con el primer 10. Ya todo listo, abandonado las islas, el jugador lesionado de Centinelas para que pueda continuar este drive ofensivo. Manda pitch a Charlie en movimiento y viene la doble reversible, ya le están metiendo más creatividad, se ponen a cuarto, ocho las Centinelas y lo bueno para ellos es que además les funciona. Pitch saca más de 10 yardas hacia adelante el balón. Y al final lo alcanzan a sacar del emparrillado, es el número 88 y compañía. Durán quien se encarga de la tacleada, pero va a ser primera oportunidad en una jugada muy riesgosa que por poco termina atrás de la línea. Gemelos por la derecha, la optativa, por ese lado la pichada para Charlie, a base de velocidad, no alcanza a sacar ventaja a este número 18 quien iba en persecución y al último también se encarga de la tacleada Iker Castillo Parra. Va a venir entonces segunda y largo para Centinelas alrededor ahora de 11 por avanzar. Acá vienen colocando nuevamente gemelos por ambos lados. Hacia atrás inmediatamente Pish buscaba al parecer la pantalla. Al final se decanta para un envío largo que es completo y obligan a aterrizar al receptor en la yarda 15, pero ya es primera quien en la recepción y su contraparte Puma también con el 19, Sebastián Becerril en la contención. Centinelas quiere romper al menos el cero. Pish acompañado ahora por Diego en el backfield, sale escoltado por este, deriva por el lado izquierdo al ver el espacio abierto. Excelente lectura de Pish que lleva el balón hasta la yarda número 5 o 6. Parecen estar cerca o incluso sobre la marca. Va a venir segunda oportunidad y corto. Solamente una yarda le hace falta al equipo de Sedena. Por el lado derecho, corre por el off tackle y en la yarda 2 alcanzan a meterle freno, entre otros el número 7, Santiago Sánchez en la tacleada. Viene primera oportunidad y gol cuando hay tiempo por parte del oficial para darnos la indicación, queridos amigos, de que son solamente 2 minutos lo que resta en este periodo. Acá viene la entrada nuevamente Pish para Charlie. Charlie se deja ir y hay contención por parte de Pumas. Pero aún tiene 3 downs por delante. El equipo de Sedena ya están en la yarda 1. Tocan la puerta. Segunda oportunidad. Inmediatamente se coloca la formación del conjunto carmesí. Y sale por el lado izquierdo Pish para conseguir escapar a la zona prometida. Parecía ahí confundida la defensiva de los Pumas, lo que es bien aprovechado por Pish para romper finalmente con esta cornerback sneak el cero, dejando a Centinelas con sus primeros puntos. Van por la conversión, es Shanti quien acompaña a Charlie en el backfield, lo va a escoltar, pero le llegan y por ambos lados y fuerte, y Pumas evita que Charlie haga efectiva la conversión número 35, Sebastián Rubio Mancebo, el hombre que llega a evitar, entre otros, que Charlie pueda meter 2 puntos más. Así que esto se va a quedar de momento 21-6 y viene el kickoff, ya poco tiempo para que esto culmine, esta gran semifinal donde podemos asumir que Pumas ya tiene los 2 pies adentro. Acá viene nuevamente a comandar a los especialistas. El número 11 ya le pega el balón, David. El bote se le va a complicar al número 27 de los Pumas que termina por asegurar y hacer down ahí en la yarda 11. Es que venía resbalando al momento de buscar ese balón. Al final
en vez de seguir batallando, dicen, no, mejor aseguramos aquí. Y entonces van a salir desde la yarda 11 o 12 más o menos. Y nos vamos entonces con otra primera para Pumas, 10 yardas por avanzar desde ahí. Aparece nuevamente García al mando de esta ofensiva. En esta ocasión lo acompaña el número 24 en el backfield, Gonzalo Alejandro López. Viene con Gonzalo, la entrega siguiendo ese bloqueo de trampa de su enorme liniero, número 66 o 64, uno de estos dos. Al final termina con 2 de ganancia y hay tiempo que está solicitando el equipo de Sedena. María José Vázquez como receptora por la derecha. Van por tierra otra vez con la trampa. Funcionó en la anterior y también en esta ocasión, incluso de mejor forma. Número 34, el que acarreaba la bola, Alejandro Isaí Porras, para dejar a Pumas solamente a una yarda de la marca. Se colocan inmediatamente de vuelta en formación y hay tiempo que está solicitando el equipo de Centinelas. Ya no hay más tiempos fuera, nos indica el oficial, para el equipo de Centinelas cuando vienen ya los Pumas nuevamente con 3rd y 1. La entrega por el costado izquierdo, no hay nada de nada. Imponiéndose con el número 69, Arat está echando para atrás a las Pumas de Ciudad Universitaria, que además en el dado ya van a tener 4th y 4, y son ellos los que ahora están quemando el tiempo fuera. De vuelta, y no parece querer Pumas entregar el balón. La formación no es de despeje, García acompañado por Porras en el backfield, intentando provocar con la voz el castigo los de Ciudad Universitaria. Viene rolando inmediatamente por la derecha y no aparentaba ser, pero sí es despeje por parte de los Pumas. Acá viene Chardy a la devolución, dando la vuelta por el costado del lado derecho. Sigue acelerando. Chardy quiere llevar el balón a las diagonales. Puede hacerlo, se quita el último hombre. ¡Y es touchdown! La brecha, queridos amigos, en el marcador se va a reducir con este regreso de despeje por parte de Chardy. Y el marcador de momento entonces se va a colocar 21 para las Pumas, 12 para Centinelas de Sedena. Acá vienen con el intento y obviamente pues van a ir por la conversión. Fish acompañado por Diego en el backfield, al final en formación empty y con doble gemelo. Fish manda las señales, hay hombre en movimiento después del engaño, busca, flota el envío, pero muy arriba para su receptor, así que se van a quedar con los 12 y nos vamos con el kickoff. Y ahora sí, seguramente a patear corto si es que hay tiempo. Todo listo entonces para que venga nuevamente Centinelas a dar el kickoff. Alistándose ambos lados, comandados por David. La patada corta y el balón queda libre. Ya está en manos de las Pumas. Hay regreso por el lado izquierdo. Y los Pumas van a responder de forma inmediata y expedita con este regreso de kickoff. Número 34, el hombre que lleva el balón a las diagonales, Alejandro Isaí Porras, para colocar esto 27 puntos a 12. El último periodo se convierte en una fiesta de anotaciones entre estos dos equipos. Y viene el intento de punto extra, número 88, perfilándose para intentar poner el balón en medio. Y lo consigue sin problema Santiago Durán. Esto estará colocándose entonces con 28 para Pumas, 12 para Centinelas.
y nos vamos con el kickoff. Aparece nuevamente Durán para comandar a los equipos especiales de kickoff de los Pumas. La patada irá hasta el fondo por la zona derecha, se le va de las manos, ya recupera y aquí viene buscando los bloqueos, ya se rompen y tiene al fielder ahí en la yarda 25, cuando con esto los oficiales decretan el final del partido. Se lleva Pumas la semifinal, así que estarán disputando el campeonato 2024 en la categoría AAA. Enhorabuena para el conjunto auriazul. Y desde este gran escenario de fútbol americano, gracias por acompañarnos, queridos amigos. Los dejamos con las porras y hasta la próxima. Thank you.